encerramos para prepararnos. Evidentemente no nos preparamos, pero hoy estamos en esta situación. Hay que decir también que el sistema de salud, del público ha crecido un 150-200%, pero no fue acompañado una gestión administrativa. No se puede separar la gestión sanitaria de la administrativa porque los dos son un cuerpo solo. Yo puedo tener médicos capacitados, pero si no tengo el medicamento, ¿cómo voy a solucionar? Este es el momento para retroceder, doctor. El momento donde ellos tienen que parar la pelota y ver qué van a hacer con el país. Lo que sí te puedo decir, Joel, es que no podemos estar habilitando clases en plena pandemia. Eso es ilógico, ninguna parte del mundo se ha habilitado clases en plena pandemia. Yo no sé en dónde vive esta gente. Nosotros tenemos que poner un piso, tenemos que poner la pelota a parar y ver y que ellos se reúnan. ¿Dónde está el famoso Consejo de Ministros que hace un año se reunía? El Consejo de Ministros no se reúne más, pero sí se reúne para hacer actividades proselitistas y todo lo demás. Que se reúna el Consejo de Ministros y tome decisiones de una vez para el bien del pueblo. No podemos nosotros estar dependiendo de que un ministro sale y dice ya vienen las vacunas, otro sale y dice también ya vienen las vacunas. Aquí tiene que haber una sola voz y tiene que haber un liderazgo claro por parte del Ministerio de Salud, cosa que no vemos. Por eso estamos en esta situación. Doctor, estamos llegando al colapso, ya estamos en el colapso, doctor. Nosotros estamos en una situación caótica, hay centros hospitalarios. Hoy he visto que el presidente dijo, salud no está colapsada. Pero por favor, que venga el INERAN a ver cómo estamos trabajando. ¿Qué le cuesta venir al INERAN? Marito, venía al INERAN y ve cómo nosotros estamos trabajando. Que se vaya Ingavi, que se vaya a clínica. Yo no sé qué clase de asesores tiene que le hace meter la pata constantemente. O ellos vienen en una burbuja. Eso es lo que no se entiende de esta gente. Entonces, que venga y aterrice en el campo de batalla para que vea cómo están pasando su gente, su pueblo, ese que le votó, porque se ha debido a votar, su vez. Y yo le exijo como ciudadano paraguayo que pago mi impuesto, que mi compatriota tenga medicamentos para poder sobrevivir. Y podemos decir que hoy el Paraguay está en sus peores números y en su peor situación epidemiológica.